Ay, amor, qué bien me siento estar contigo. Cada día se me hace muy poco estar aquí en la casa. Quisiera pasarme nada más tiempo, pero pues no hay de otra manera. Hay Tienes que que echarme. trabajar. Eso sí. Así es, amor, tienes que trabajar. Si no, ¿qué vamos a hacer? Y sí. Yo también estoy muy feliz. Pero hace falta muchos muebles, hay que comprar. Poco a poco vamos a hacer nuestra casa, amoblarla. El ranchito hace falta más vaquitas. Apenas empezamos con un caballito. Ay, cómo te amo. ¿Me amas como yo te amo? Te amo demasiado, amor. Oye, amor, yo no he visto a tus exnovias y no sabía nada de ellas. No empieces. A mí no me gusta platicar de mi pasado. No me gusta estar platicando con las ex. ¿Ella las Pues, quisiste igual que a mí? mira, eso no fue amor. Simplemente fue un pasatiempo. Y ahorita el amor que tengo es hacia ti. Pues espero nunca me falles, amor. Claro que no. Eso espero, que nunca me hagas una traición y mucho menos. Te perdonaría mucho y no te olvidaría. ¿Tú me crees capaz? ¿Quedaría algo así? La verdad, no, amor. Les espero que nunca me falles. Claro que no. Además te voy a apoyar. Por eso eres mi princesa. Gracias, amor. ¿Qué haces, mi amor? Aquí observando tu velita. Amor, me tengo que ir a trabajar porque si me siento tocada. Ay, ¿qué hacemos? Te espero para la comida y nos vemos para comer. Sí, yo también voy a hacer lo mismo. Yo nada más estaba checando a ese animalito y ya le di de almorzar. Ya está bien alimentado. ¿Le echaste agua? Pues sí, ya tiene todo. Tiene todo, ya le limpié, ya. Me levanté temprano. A las 5 de la mañana ya estaba yo levantado. ¿Qué trabajo, mi amor? Me iba a levantar más temprano, para las 4, pero pues una hora se me hizo tarde. Pues sí, mi amor. Entonces nos vemos al ratito y ya comemos. Y ya en la tarde, pues no sé, salimos a dar una vuelta en los caballos, ¿qué te parece? Muy bien, oye, pero ya desayunas. No, mi amor, ahorita como algo, llevamos una manzana o cualquier cosa de gourmet, como en la oficina. Bueno, ¿Va? Pues cuídate mucho, mi a ver. amor. Cuídate mucho, te quiero mucho. Yo también. El amor. ¿Cómo no voy a estar enamorado de esta mujer? Maravillosa. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo le dije, aquí andamos, mire, en el rancho. Tengo algo bien bueno que contarte. A ver, platiquemos. Toma Oye, asiento. ¿dónde? Ahí. Pinches costales, mijo, pues. Aquí en la pajita. Oye, dime. Creo que me gané la lotería con mi mujer. ¿A poco? Soy bien feliz con ella, mira. Cero problemas, la pasamos a todo dar. Y ella, en las noches platicamos. Si vieras cómo platicamos, de maravilla. Pero qué buena plática nos aventamos. Oh, y hay muchas cosas que te contara. Pues suéltala que ya camina, mijo. No, si te suelta todo, pues te vas a emocionar. Mejor no te digo nada. Eso es muy personal. Pero ya más o menos te das una idea Sí, del tipo yo de me pláticas que imagino. nos aventamos. Pero muy a todo, ¿eh? Ah, qué bueno. Pues estaba muy bien. Me encontré una mujer, grandota, aunque me pegue, pero hermosa. Qué bueno, la me alegra mucho. condenada. Me Pues así siento síguele. Si vas por un bien. camino, síguele. Sí, mira. Ay. No, si vieras. Me No, alegra no, mucho, no, no. fíjate. Es que ando pensando cosas que Ah, no, pues. no, 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 no. ¿Qué? ¿Te destrabo? ¿Qué tú di? Pues sí. Ah, no, pues está muy bien. Y aparte Sí. venía a pedirte un consejo. A ver. Oye, tú la conoces desde que era una niña. Sí. Y pues no sé cómo sea ella realmente, porque yo nada más así duramos pocos meses de conocernos. Duramos como unos 4 meses y nos casamos, como que fue amor a primera vista. Pero pues no sé, yo no sé si la regué o no. No, fíjate que es buena muchacha. Sí, es muy buena muchacha, tiene buenos principios. Yo conocí a sus padres y la verdad viene de buenas gentes.
Y si te conviene. Muy no, bien. No me vas a regar, cabrón. No. Ya la vi que es bien trabajadora. Sí. Me ayuda mucho. Sí, la verdad que sí, es bien. A veces me deprimo porque le veo con un trabajo. Está bien acomodada ella y yo apenas con mis trabajitos. ¿Qué ando haciendo? No, pero tú apóyala en lo que ella pueda y que ella te apoye en lo que ella pueda y tú en lo que tú puedas y salgan para adelante. Yo sé que sí. Yo sé el tipo de persona que tienes como esposa. Yo sé que la voy a batallar ahorita. Pero pues hay que echarle ganas. No pasa nada. Y pues allí yo ahorita estoy bien concentrado en el trabajo. Pues yo le platiqué de que si queríamos tener hijos y ella me dijo no, primero lo primero, sí, hay que echarle ganas. Primero piensen en ustedes y luego ya después. Hay que construir la casita, hay que empezar a comprar lo necesario. Sí. Lo que se requiere normalmente en una pareja. Estelas, ¿cómo has estado, Alejandra? Bien, ¿y tú qué tal? Pues sabe de todo un poco, ¿y tú? Pues también ahí llevándola, echándole ganas. Oh, qué bueno. Pues me da mucho gusto que te haya saludado ahora, fíjate. Sí, ya teníamos muchísimo tiempo que no nos veíamos. Sí, yo tenía muchas ganas de saludarte, nomás que pues ya ves que luego el trabajo y todo eso, pues a veces no nos deja. Así es. Pero ahí andamos. Sí, tenemos que echarle ganas a trabajar, ¿no? ¿Qué más hacemos? Sí, ¿y qué has sabido de tu esposo? ¿Qué anda haciendo trabajando o qué? Pues anda trabajando. ¿Sí? Anda trabajando, todo el día se la pasa trabajando. Muy poco nos vemos. Muy poco. ¿Y no la has visto por ahí, por alguien, con alguien o algo? No, ¿acaso le sabes algo? Pues, yo te diría que pues tuvieras un poco de cuidado. ¿Por qué lo dices? Sí, es que los hombres son muy malos. Ten mucho cuidado. ¿Y acaso le sabes algo, Rosa? ¿O lo has visto mal? ¿Quién sabe? Si haya andado por ahí con alguien, ya ves. Ya ahorita ya ni se sabe. Tantos hombres que se ven muy acá y al rato no sabes que te pongan el cuerno con la otra. Pues sí, tienes razón. Tienes razón, Rosa. Tú dices, ahí lo tengo ahí en el trabajo y que vaya saliendo con la otra. Como que me estás poniendo a pensar. Sí. Que a lo mejor me dice que está trabajando hasta tarde y... Deberías de darle un chequeo. Fíjate que nunca me ha puesto a pensar eso. Sí. Sí, es lo que yo estaba viendo y ten mucho cuidado porque ¿por qué crees que estoy sola? Yo por eso estoy sola. ¿Qué? Yo no confío en ningún hombre. Son una basura para mí. ¿Por qué crees que estoy sola? Creo. Ya me puse a pensar. Tengo que ponerme a ver qué voy a hacer con eso. Sí, para mí son basura. Tú piénsale. Yo nada más te digo para que abras los ojos y chécale a ver dónde por ahí. No voy a andar en malos pasos. Fíjate que lo voy a tomar en cuenta, Rosy. ¿Ya? Voy a tomarlo mucho en cuenta. Porque yo te estimo mucho. Gracias, Rosy. Sí, te lo agradezco. Por eso te lo digo. De ahora en adelante voy a tener un poquito más de cuidado en eso. Sí. Entonces, voy a ponerme hasta revisar el celular. Sí, chécale el celular. No voy a traer de ahí de las fulanas ahí. Ya ves que se le meten hasta por los ojos. ¿Sí? Y ahorita ya ni sabe uno. Como quieren el dinero, nada más. Sí, la verdad sí es cierto, tienes razón. Al ratito que llegue cuando se duerma, es lo que voy a hacer. Chécale el celular, a ver qué le encuentro. Sí, a lo mejor la vas a encontrar algo. Vas a ver, es que no sabe uno. Encontrar las viejas ahí en el celular, desnudas. Como que te veo muy segura. De veras, sí es cierto. Pero como que te noto muy segura. Sí. ¿Acaso en realidad de veras no sabes nada? No, chécale, tú chécale y luego me dices. Si eres mi amiga me tienes que decir. No, pues te estoy diciendo por algo. Chécale y ya luego me dices a ver qué pasa. La noche pasó. Que en cuanto llegue le voy a quitar el celular. Sí, chécaselo para cuando se meta a bañar, voy a checar el celular. Sí, ya ves que luego se mete a bañar y de ahí pues ya le puede checar. Y dura mucho, de aquí a que canta, de aquí a que se baña, de aquí a que se hace todo. Voy a checar el celular, tienes mucha razón, Rosy. Sí, porque la verdad ya ahorita los hombres no se puede confiar en nada. Los hombres no se puede confiar. Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, Fabi, ¿tú? Qué milagro que te dejas ver. Sí, yo veo que andas muy bien con eso que ya te casaste, ya estás bien feliz. Demasiado feliz, Fabi. Me tocó un buen marido, gracias a Dios. Sí, ya me enteré que es buen trabajador, que hace todo lo posible por mantenerte bien, ¿ves? Pues sí, gracias a Dios me tocó un buen marido, una persona muy linda, lo amo mucho. Pero como que veo como que mucho interés.
No, 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 es que yo digo porque se ve que le gusta trabajar y mantenerte bien. Bueno, eso sí no te lo discuto, la verdad, sí, le gusta tener bien y darme lo que yo ocupo más que nada. Pues claro, es el hombre que toda mujer quiere tener en su vida. ¿Qué estás diciendo? Nada, pues nada más de el sentido figurado. Pues sí, eso sí tienes razón. Sobra muchas que quisieran estar en mi lugar. Pero lo bueno que La eres tú. afortunada fui yo. Así es. Exactamente. Así es. Un amor, mi esposo. Lo quiero muchísimo. Qué bien. Y cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti? Bien, ahí la llevo ahí, pasando el rato ahí. Eso está bien, Fabi. ¿Y ya te casaste o todavía no? No, yo todavía no. Estoy esperando a alguien que me convenga. Eso está bien. Es que primero ver a una persona que más que nada que no sea infiel y que no juegue con tus sentimientos. Fue lo que yo me fijé en mi esposo. Ay, eso Que está. más que nada te ponga de por medio a ti. Siempre seas la principal tú. Sí, eso es lo que se ve de él, de que primero tú y Así es. Siempre primero yo y después después lo lo demás. demás. Así debe ser, Javi. Sí. Y me da gusto haberte encontrado y haber platicado. A mí también me dio gusto verte. Y más, pues, nomás no me invitaste a la boda, ¿eh? Pues es que no estabas aquí, Fabi. Pues sí. Bueno, me retiro porque tengo muchas cosas que hacer y tengo que ir con mi Está mamá. bien, Fabi. Nos vemos. Cuídate mucho. Adiós. Muy bien, qué milagroso. Qué gusto de verte. Oye, ¿y dónde te habías metido? Pues ya ves, viajando ahí. Y es que mi papá tiene que estar viajando. Pues los acompaño. Ah, ok. Tenía mucho tiempo que no te veía. Pues me da mucho gusto, volverte a ver. Ay, se me olvidó ese largo falso. Tengo que alcanzarlo. A él, sino que están muy contentitos. Santiago, ¿qué traes con él? No, tranquila, ¿Nada? tranquila, nada, ¿Qué está estamos pasando? platicando. Estamos platicando, es que mucho tiempo que no la veía. Pero qué raro, ¿no? Que está muy jajajajaja. Y ese cambio, nunca te habías puesto así, Pues que tranquila. tengo que cuidar lo mío. Amiga, pero no tienes que pensar mal de él y yo pues. Mira, estás malinterpretando las cosas. Nada más es un saludo de amistad y simplemente es eso. ¿Y yo cómo sé que nomás es eso? Mira, en la casa vamos a platicar. La verdad, ella no tiene nada que ver en esto. Pero tranquilos, yo no quiero problemas con ninguno de los dos. Yo nomás vine a visitarte a ti, pero pues a él también lo conozco. Mira, Yo mejor me retiro. Nos vemos. Bye. ¿Tú tienes, qué tienes que decirme? Vente, no, nada, amor, vente. Quiero pedir. Suéltame, no me toques. Oye, pero ¿por qué te No pones me toques, así? no me toques. Qué vergüenza. Me voy a hablar con mi mujer. Ay, no. Ey, espérame. Suéltame, no te me arrimes, por favor. Quítate. Entiéndeme, ya te estoy poniendo un plan que no Es debe que de no te ser. fijaste cómo la estabas viendo. Te estás imaginando cosas que no No, son. tú eres el que estabas ahí con ella, sí. Muy jajaja, muy jajaja. Es que no entiendes eso. No sabes una amistad a otra cosa. Tú estás No, confundiendo. estabas muy jajaja. Yo lo vi con mis propios ojos. Oye, ¿y tú con tus amigos no te has reído? No, pero yo no me pongo a platicar así como con tú estabas con ella. Eso tú dices. La otra vez que estabas con Gerardo platicando, yo no me puse así. Pero no estaba haciendo nada malo. Estábamos así de retirado. Tú estabas bien así, bien jajaja con ella. Ay, mujer, estás imaginando otra cosa. No me imagino Es nada. que yo te Yo lo amo. vi con mis ojos. No me digas que me amas cuando yo estoy viendo otra cosa. No, no, mujer, estás mal, No entiende quiero eso. verte, no quiero verte, no quiero verte. No te Por me favor, déjame acerques, platicar no te me contigo. acerques, no quiero que te me acerques. Déjame hablar No te me contigo. acerques, así de fácil, no te me ¿Quieres que acerques. te aclare las cosas? No me aclares nada. No tienes nada que aclararme porque yo lo vi con mis ojos. Me da gusto verla a ella, porque tenemos años Quédate con ella si te da gusto verla. Así de fácil, quédate con ella. Bueno, está bien. Quédate con tus ideas. No sé,
¿Hasta dónde vas a llegar con esto? Hasta donde yo llegué, porque yo lo vi. ¿Tú lo viste? Nadie me contó, yo lo vi. Lo tienes aquí en tu cabecita. ¿Quedas aquí? Y es más, no vete, quiero decir, vete, no ya vete, pues vete, vete, no quiero no voy a discutir. Vete. No, mi amor, espérate. Discúlpame, creo que me excedí en las cosas. ¿Me perdonas, mi amor? Pues sí, es que ya ves que en el amor todo se perdona. La verdad no sé qué tienes. ¿Por qué te metiste esa idea? ¿Te transformaste? Es que me dio coraje, amor. Me dio coraje ver cómo estaba un elote con ella. Mira. Tú no eres mío. ¿Tú crees que no me encelo cuando estás platicando con tus amigos? Pero yo tengo otra forma de pensar. Es que es diferente, amor. ¿No sabes que son celos enfermizos? Ya no te puedo. Vamos a caminar, vamos a hablar las cosas. ¿Cómo estamos? Bien, aquí descansando un poco. Deje pedidos allí. No dejé un espacio para mí, para sentarme. ¿Qué me han pedido? Bien, bien, ¿a qué debo el honor de tu visita? Pues, ya ves. No, mira, fíjate que últimamente tiene un chingo de problemas. La verdad, Ezequiel, no sé qué sea. Y pues no tengo con quién platicar. ¿Pero cómo problemas? ¿No se supone que eres feliz con mi hermana? Sí, pero últimamente se le han metido muchas ideas. ¿Y a qué te refieres? No, imagínate, se ha vuelto bien celosísima últimamente. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes decir eso de mi hermana, cabrón? Si mi hermana siempre se ha sido leal contigo, siempre ha estado a los pies del cañón contigo. Sí, pero hay una cosa. No, mira, hace unos días venía una amiga y empezó a reclamar qué hacía con ella, que casi me decía que por qué le echaba ojitos. Yo ni en cuenta, yo nada más fue un saludo. Pero mira, no sé. Dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. ¿Qué pasó? Y si mi hermana vio algo, por algo te lo digo, cabrón. ¿Tú también? No, mira, cuñado, la verdad yo no tengo nada que esconder. Yo siempre único que me dedico es a mi trabajo. En eso, yo sé que me casé muy pronto con ella. Y pues yo creo que nos hizo falta estar tener una estabilidad para podernos conocer más. Sí, la verdad se casaron muy mocosos. Muy pronto se les calentó la hormona. Y la verdad, no sabían lo que hacían. Y ahora, pues, que están ya muy bien unidos, les está costando trabajo tanto uno como al otro. Pero hay una cosa. Ya se están aburriendo. Lo de ustedes ya no es amor. Pero no digas eso. En lugar de estar diciéndome eso, mejor ayúdame para que no siga pensando sus pendejadas. La neta, yo por eso también vengo a que me des ese apoyo. Pero es que estoy desesperado. Y yo, cuando empecé, era Mira. Me sentía bien a gusto con ella. Tranquilo. Tranquilo. Yo me voy a encargar de hablar con ella. No te aseguro nada, porque como te lo acabo de decir, cuando el río suena es porque agua lleva. Otra vez la burra al trigo, te estoy diciendo que estoy bien tranquilo yo. Bueno, si tú así lo dices, yo tendré que hablar con mi hermano muy seriamente. Bueno, eso lo dices porque eres su hermano. Yo simplemente soy el cuñado y tienes razón, no hay confianza. Y pues, yo te dije un día, conóceme bien. Y no me terminas de conocer. Me tengo que retirar. Pero pues, ahí estamos, cuñado. Habla con ella. Claro que sí. Tenlo por seguro. Bueno, ahí nos vemos, cuñado. Ten cuidado, cara. Ah, pues ya sabes. Yo sé manejar esas cosas bien. Ahí nos vemos. Oye, hermana. Dime, hermana. Fíjate que vino a hablar este hombre conmigo, tu esposo. Ya vino de chismoso. Y pues me dijo que está siendo muy impulsiva con él. ¿Qué está pasando? Pues es que, hermano, yo lo vi cómo estaba con ella, muy jajaja y muy jajaja. Y pues así no me agradó. Mira, hermana, tú siempre has visto monos con tranchetes.
de la verdad. Ese hombre que tú tienes a tu lado, siempre ha sido leal para ti. Siempre te ha dado lo mejor. ¿Y por qué lo defiendes? ¿Por qué te pones de parte de él? ¿Por qué me pongo de parte de él? Porque yo lo veo que él se desvive por él, por ti, perdón. Se desvive por ti a hacer todo lo que tú le pidas. Y parece que también le dije que se pusiera a mi hija jaja con ella, ¿verdad? Tú sabes que la carne le es débil. Y tengo que soportar eso entonces, yo también. Tengo que dejarlo que haga eso. No precisamente. Pero sí debes de tener un poquito de consideración con él. Ah, entonces para la otra lo voy a dejar que hasta la abrace, que hasta la bese. No se trata de eso. Simplemente de que estés consciente de que él, si fuera necesario, diera su vida por ti. Pues sí, también ahí tienes razón. Y tú últimamente, él sí te ha salido de viaje a varios lados con tu patrón. Y a lo que yo sé, él nunca te ha dicho nada. ¿Por qué no hago yo nada de eso? Y no me pongo con los amigos ni nada de eso. Como yo lo vi a él, porque yo sí lo vi a él. Pero bueno, tú dime, ¿a ti quién te ve? Pues nadie, pero yo sé que no estoy haciendo nada. Yo sé que estoy haciendo bien las cosas. No, hermana, no te equivoques. Él no puede hacerte infiel ni fue hallarte, y menos estando fuera de tu casa, en la puerta. Pues sí, hermano, a lo mejor tenga razón, y estoy mal como lo estoy tratando. Yo no sé quién chingados está metiendo ideas en la cabeza. Nadie, hermano. Nadie. Simplemente porque como yo lo vi, pensé cosas que no eran. Solo espero que algún día no te lamentes y te equivoques en todo lo que estás diciendo de él. Tienes razón, hermano. Discúlpame. Oyes, ¿y cómo te fue en lo que te dije? Pues fíjate, Rosy, que revisé el celular y no lo encontré absolutamente nada. ¿Cómo que no encontraste nada? No te voy a mentir. Cuando yo agarré su celular, mi corazón latía muy fuertemente, demasiado. Tenía miedo de encontrar algo. No, pero sí puede haber algo. Pero lo revisé bien, sí, no encontré nada. Absolutamente nada. Es que es el presentimiento de las mujeres. ¿Tú crees, Rosy, que sea eso? Yo pienso que sí. Porque sí, desde ese día, créeme que no dormí, de estar pensando. ¿Cómo que no dormiste? No, por estar pensando más en que fuera a encontrarle algo. Lo de las mujeres y todo eso que te dije de las fotos. Pues yo pienso que sí. Sí, pues búscale. A lo mejor tiene alguna cartita o algo, no sabes. Ahorita que traiga algo. ¿Tú crees que sea eso, Rosy? Pues yo digo que sí. Fíjate que... ¿Qué bueno que me lo dices? En la camisa, en el pantalón. En cuanto llegue, me voy a acercar como para darle un beso. Ey. Y le voy a leer la camisa. O en la camisa a veces traen el beso, que se los dan así a los lados. O el pantalón. Sí, el pantalón o la bolsa de la camisa. También se la puedes ver para ver si no trae algo ahí. Porque yo no, por eso estoy sola, por lo mismo que te digo. Mejor deberías de estar sola. Fíjate que sí, tienes muy buena razón. Voy a hacer todo lo que me estás diciendo y a ver qué le encuentro. ¿O qué quiere estar aguantándolo? Pues no, pero es que no... Lamentablemente no le he encontrado nada, no creo que sea así. Sí va a ser ahí los va a traer, ahí en la camisa o en la bolsita de la camisa, o acá irá, se los esconde hasta en los zapatos. Un chupete o algo. Tengo que checarlo. Fíjate que voy a hacer todo eso en la noche, Rosy. Sí, te lo digo. Ya se me está metiendo mucho en la cabeza eso. Sí, que a lo mejor me está haciendo infiel con otra vieja. Sí, hasta los zapatos puede traer la fotografía de ella para que tú no te enteres de eso. ¿Cómo nunca le checa los zapatos, nada de eso? Nada, y hasta en el mero calcetín. ¡Descúbrelo! No que te pase como a mí. ¡Descúbrelo! Lo voy a hacer, Rosa. Créeme que lo voy a hacer. Sí, te digo, descúbrelo. Piensa lo que te estoy diciendo. Porque eres mi mejor amiga. A mí la cara no me va a ver. Claro que no te la va a ver. Si no, al rato vas a estar. Quiero, si no vas a estar como yo, al rato. Se lo mocho, si me siento. Pues móchaselo. Te ayudo. Si quieres, yo te ayudo.
vengo a hablar contigo. No, pero luego capaz de que viene tu mujer y nos hace otro show y yo nada que ver. Mira, tú no tienes nada que ver en el entierro. Simplemente yo el problema yo lo estoy solucionando. Es muy difícil para mí, pero nunca se había puesto ella en ese plan. Para mí que alguien le está metiendo ideas. Pues porque... sabe, yo por eso les dije a los dos que yo no me metía ni en ti ni en ella. Sí, yo te entiendo. Yo te conozco. Y pues no de mí no vas a tener ningún problema. De ella te aseguro que voy a buscar la manera de alejártela. Yo la verdad quisiera que fuera su amiga, pero yo prefiero mejor, mientras más lejos. Sí, porque se puso muy... No sé qué broncas hayan tenido, pero te puse muy enfermo. Pero pues yo digo que broncas no son, pero son cosas que se le vienen aquí a la mente. Ajá. Ya ves una mujer cuando se pone celosa. Ajá. Pues... Pues sí, yo mejor irá, como les dije aquella vez, me retiro y... Pero yo como amigo no quisiera que te retiras de nosotros. Nada más por sus malditos celos de ella. Pues sí, pero si no hay remedio, ¿qué tal que si son celos enfermizos? No, yo mejor me salgo de ahí. Pero yo no estoy haciendo nada malo para que ella se ponga en ese plan. Mira, nada más discúlpame. Es lo único que a eso venía. Pero pues para no ocasionar problemas, tienes razón. Me tengo que retirar. Nos vemos. Cuídate mucho. Que te vaya bien. Amiga, ¿qué tienes? Tenías razón, Rosy. Tenías mucha razón. Fíjate que últimamente lo he notado muy pensativo, muy distante de conmigo. Le hablo, me ignora. Te dije. Como que sí me engaña. Y pienso que sí te engaña. Pues mátalo. ¿Cómo crees? Mátalo. Es que así son los hombres. Los hombres no merecen vivir. En esa forma que te está engañando. No merece vivir. Yo digo que no merece vivir. ¿Por qué crees que estoy así? Que no merece vivir. ¿Estás matando a alguien acaso? Pues, ¿qué te diría? Mi esposo tuvo un accidentito. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Para que no se dieran cuenta? Ya ves. Hay muchas cosas que puedes hacer. Me das miedo. Muchas cosas que puedes hacer. Yo te recomiendo que si los encuentras a los dos, Dos. Para que se les quite. Porque todo lo que te está haciendo, te está engañando. Oye, mira, te está engañando. Créeme que sí lo voy a hacer. Hazlo, Ari. Hazlo. Pero conmigo no va a jugar. Claro que no va a jugar. La verdad se está pasando. Se está pasando contigo. Hazlo. 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 No entiendo. Toda la casa está tirada. La sala tirada. ¿Y eso? ¡Amor! ¡Ya llegué! ¡Hey! ¡Contéstame! ¡Amor! ¿Estás aquí? Cuidado.
reaccionando. Es muy tarde, debemos empezar. ¿Y esto? ¿Y esta carta? ¿Qué? ¿Me marcho? Oh, no puede ser posible, pero ¿por qué me deja? ¿Qué le hice? No, no encuentro ninguna explicación. ¿Qué tanto? Esforzado por trabajar, por darle lo mejor para ella. ¡Oh! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho? No puede ser, ¿por qué me dejaste? Si tanto te amaba, ¿por qué me dejaste? No te faltaba nada, nada. Todo te tenía. ¿Quién te metió esas ideas? ¿Quién te metió ideas que me dejaras? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué me dejaste? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Me haces mucha falta. Mi vida no va a ser igual. Me voy a sentir solo. Me dejas con un pinche perro. Son las 3 de la mañana y no han llegado. Seguiré esperando. A ver si llega. Bueno, seguiré durmiendo. Vamos a intentarle. Oh, no, no puedo dormir. No llega. Algo me estará pasando. No sé qué está sucediendo. Me siento incómodo. Me hace falta. La extraño mucho. Esos días van a ser muy pesados para mí. Pues me voy a dar el ánimo con la esperanza que regrese. Esa mano, así son las mujeres. Llega otro cabrón y se las lleva, las convence con dinero y carro y se van. Pero yo no creo que sea ella así. Otra cosa tiene. Yo pienso que son los celos que tenía. No, así son todas, mijo. Pero bueno, yo por eso también me quedé solo, por lo mismo. Porque yo conozco a las mujeres. Ven otro cabrón con carrito nuevo, dinero en la bolsa, mira, ahí nos vemos. Bueno, pues ojalá fuera eso. Tú no te agüites, toma la cerveza, dale. Ni ánimos tengo de tomar nada. Pero bueno, ya que insistes. No sé qué voy a hacer. Cada vez que llego a la casa, me siento muy solo, siento un vacío.
No tengo ganas ni siquiera de llegar. Ay, cabrón. Tú échale ganas, mano. El otro día me senté en la plaza, ahí en la banquita. Ah, me puse a llorar. Me daba vergüenza porque la gente nada más volteaba y se me quedaba viendo. No, mano. Yo no se lo decía a nadie. Estar no, solo. Pero no, pero... ¿Qué más queda? Más que echarle ganas a la vida. Empezó nuestro matrimonio muy bien, pero empezó a terminar muy mal, muy mal. Llevo días que ni siquiera he visto a mi cuñado tampoco. Me ha estado llamando por teléfono. No le he contestado porque no me saca. Y a veces me da ganas de ir con él para preguntarle qué sucedió con su hermano, dónde está o qué, a dónde se fue. Pues sí, pues habla con él. A lo mejor él sabe la respuesta. A ver si no se encabrona. Va a decir que yo la corrí. Ah, no lo creo tan culero. Es más, vente, vamos. Yo te acompaño. Bueno. Ese hombre tiene que ser mío. ¡Mío! 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 ¿Y luego, cuñado? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Ay, cuñado. Si supieran cuántas cosas ha pasado durante esos días. Tengo algo muy importante que decirte. A ver, dime, ¿qué pasa? Hace unos días llegué en la noche y vi el jardín, vi las cosas ahí, que estaba todo regado, todo tirado. Me sorprendí. Al momento de sentarme en el sillón, estuve un rato relajándome ahí, hasta que volteé y vi una carta que decía que me abandonaba tu hermana. Y no entiendo el motivo. ¿Qué estás diciendo? Pues es lo que acabo de escuchar. ¿Y estás seguro? Pues estoy segurísimo que se fue ella. Pero pues... me hace sentir mal esto. Pero alguna razón muy grande tuvo que haber tenido para haberse ido. Pues qué razón. No siento que le falte nada. Pues mira, yo veo que hay una razón muy obvia. La bebida, cabrón. ¿La bebida? Sí, es la primera cerveza que estoy tomando. No digas chingaderas. Tú bien sabes que él no toma. Pero esta ocasión está tomándose una nada más por lo que le pasó con su mujer. Tienes razón. Discúlpame, cuñado. Mira, cuñado, no te preocupes. No pasa nada. Pero bueno, ¿tienes idea a dónde se pudo haber ido? Mira, la verdad no sé. Y es lo que me tiene intrigado. Estoy preocupado. No sé si esté bien. Pues ni siquiera le he hablado a tus papás ni nada. Porque yo siento que... así como son bien duros, me van a llamar la atención. Van a decir que yo la corrí. Y no es así. Tú me conoces, cuñado, muy bien. Que no sería capaz. Cuñado, te entiendo. Pero lo que no acabo de entender y comprender, ¿por qué se fue? Pues está más claro que el agua. De seguro lo dejó por otro cabrón. ¿Qué estás insinuando? ¿Que mi hermana es una puta, cabrón? No, tranquilo, tranquilo. Pero así son todas. Yo he conocido varias. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con mi cuñado. Ella jamás se metería con un hombre. Algo pasó aquí. Alguien le metió ideas. ¿Pero quién chingados? ¿A quién le molesta? ¿A quién le estorba que dos personas sean felices? ¿Quién? ¿Quién habrá sido? Pues está de pensarse. Esto es un enigma que muy pronto lo tenemos que resolver. Mira, cuñado, hay una cosa que te voy a decir. A tu hermana no la puedo tener a la fuerza. Si ella se quiso ir, pues que se vaya. Que Dios la bendiga. Y yo mientras, le voy a echar ganas. Tú sabes lo que haces. Pero yo lo único que te recomiendo, que una botella de alcohol no te va a dar ninguna solución. Tienes razón. Mira, cuñado, a tu hermana
Pues seguro, jamás la voy a dejar de amar. Siempre la voy a tener aquí en mi corazón. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, señora. Sí, pues supe que estaba solo. Ah, caray. ¿Y usted sabe cómo sabe que estoy solo? Ya ves. De todo se entera uno por aquí. Todo el mundo se entera por aquí. Sí. Sin mi habitación, nadie sabe. Pues fíjate que yo sí. Yo todo lo sé. Mire, señora, suélteme, por favor. Me incomoda. ¿Por qué te incomodo? No sé. Señora, voy a pedir un favor. No quiero que me toque. ¿Por qué no quieres que te toque? Suélteme, señora, por favor. Déjate agarrar, ¿qué tiene? Mire, señora, respéteme, soy casado. ¿Y qué tiene? ¿No está tu mujer contigo? ¿Y eso qué? ¿A usted qué le importa si estoy solo o no tengo a mi mujer? No le hace, ¿qué tiene que no esté? ¡No está! ¡Suélteme, por favor, ya dije! ¿Qué es lo que quiere? Ella te dejó, y te dejó una carta, y tienes que ser mío. ¿Tienes cómo que ser mío? ¡Suélteme! ¿Y usted cómo sabe de la carta? Yo lo sé. Tienes que ser mío, nada más, nada más, nada más mío. En la noche voy a ir a visitarte, no como ser humano. Luego tú, ¿qué te trae por acá? Pues fíjate que no me quedé nada de gusto con lo que está pasando con mi hermana. Pero pues, es algo inexplicable. Eso, yo lo tengo 100% comprobado. No creas, hay gente muy mala. Mala al grado de hacer daño para poderlo separar. Ah, cabrón, ¿a qué chingas te refieres? Explícame, no te entiendo. Mira, la respuesta es muy obvia. En estos tiempos, muchas mujeres ambiciosas hacen todo lo posible por separar a un matrimonio que vive feliz. ¿Cómo? ¿Insinúas que una mujer tiene que ver en esto? Así es. Fíjate que hay mujeres que hacen todo lo posible. Y yo creo que eso es lo que pasó. Hicieron todo lo posible por separar a mi hermana de mi cuñado. Es por eso que se fue. Está cabrón. ¿Pero quién sería tú? La verdad no sé. Pero creo que me doy una idea. Mira, cabrón, te voy a hacer una pregunta, pero no quiero que te burles. A ver, dime. ¿Tú crees en la brujería? Ah, cabrón. Hombre, no manches, cabrón, estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo crees que voy a creer en eso? Para pues, nada. Pues si tú no crees, yo sí creo, pero... Pues cada quien. Mira, en esta vida nada es imposible. ¿Y sabes una cosa? No hay tiempo ni lugar, ni color, ni estatura, ni raza. Se lleva lo que la brujería está presente y toma lo que está a su paso. ¿Qué traes? Pues no manches, con lo que me dijiste ya está, escalofrío me dio. ¿Cómo? Si tú dijiste que no creías en eso. Pues no, pero pues ya está medio, hasta el miedo me dio. ¿Ya ves, cabrón? No, nomás hablo por hablar. ¿Aguas? ¿Con eso? No, está de... ¿Con miedo de eso? Yo por algo te lo digo. La verdad. Como te lo acabo de decir, yo estoy en que sí. ¿Sí es con eso? A eso, a la brujería. Pero bueno, voy a darme la tarea de investigar eso, porque ya es mucho tiempo. Tienes que ser mío. Tienes que ser mío. Ha ha ha!
ser mío. O sea, para que seas mío, vas a ver, tienes que ser mío. Simplemente nomás venía a saludarla. A ver cómo estaba. Pues aquí ando, viendo mis platitas, ¿cómo ve? Muy bien. Ya andamos, mire. Nada más que andaba podándolas y unas cortándolas. Yo lo traigo por acá. Pues nomás iba de pasada y dije, bueno, hija, voy a saludar a doña Carmen, a ver cómo está. Oh, qué bueno. Pues usted nunca pasa por aquí. ¿Qué anda haciendo? Pues, ¿ocupa alguna planta o algo de lo que yo tengo? No, Dios me libre. Como te lo acabo de decir, aquí nomás ando fisgoneando a ver qué veo. Pues váyase de donde vino, aquí déjeme con mis plantas, mire. Aquí ando acomodando mis plantas. ¿Pero por qué te alteras, mujer? ¿Acaso te incomoda mi presencia? No, ¿pero usted qué? ¿Acaso te incomoda esto? Váyase para allá. Quítese por allá, yo no creo en eso. ¿Pero qué tiene, mujer? Ven, toca mi crucifijo. No, váyase, aléjese. Yo no creo en eso, váyase. Efectivamente, eran muy ciertas mis sospechas. Esta mujer es bruja. Te lo dije, eran ciertas mis sospechas. ¿De qué hablas? De la separación de mi cuñado. ¿Y quién fue? Con mi hermana. ¿Y quién fue? Pues ¿quién va a ser? Doña Carmen. ¿Doña Carmen? Sí. La bruja del pueblo. ¿La bruja del pueblo? Ah, cabrón. Yo no sabía. ¿Cómo no? Si todo el pueblo lo sabe. En todos lados. Pues te lo vuelvo a repetir. Yo no creo en eso. Mira, yo lo comprobé. Y muy fácil. ¿Y cómo lo comprobaste? Anduve por ahí rondando en su casa. Y por pura curiosidad, me la topé. Y la pasé a saludar. Y simplemente, con el hecho de enseñarle mi crucifijo, se echó a correr. ¿Pero cómo que se echó a correr? Así es. En cuanto le mostré el crucifijo, ella se echó a correr. Ah, caray. ¿Pero sabes por qué? Porque este crucifijo está exorcizado. Y está preparado para cualquier cosa de maldad. Y sobre todo, más que nada, la brujería. No, entonces yo quiero uno de esos. Cállate, esto no es cosa de juego. No, pero si no estoy jugando, te estoy hablando en serio. Es más, vamos a casa de tu cuñado, porque él también puede estar en peligro. Porque si dices que es tan peligrosa esa bruja, le puede hacer algo. Pues me sorprende que me hables así, porque tú eras de los que nunca creía en mí, en lo que yo te estaba diciendo. Pues sí, pero pues ahora ya estoy comprobando que sí es verdad lo que estás diciendo, porque hasta ya siento las malas vibras. Vámonos. Thank you.
bien, muy bien. Me sorprende su visita de ustedes. Es que venimos a hablar muy seriamente contigo. ¿De qué? Pues, la respuesta es muy obvia. De la separación que hubo entre mi hermana y tú. Ah, otra vez con eso. Mira, cuñado, la verdad es lo que haya pasado con tu hermana. A mí no me interesa ya. No quiero saber nada. Quiero, pues me voy a llevar un bonito recuerdo. Pero hasta ahí nada más. En verdad, no te interesa saber quién fue la persona causante de su separación de ustedes. Ah, caray. ¿Te estás insinuando que hay otra persona al lado de ella? No al lado de ella. Tuvo que ver eso mucho en su relación. ¿Quién será? No, ni idea tengo. O sea, ¿de qué me estás hablando? Sí. Hay una persona que los quería separar. Pero mira, una cosa, cuñado, yo no me meto con nadie. ¿Quién nos quiere separar? Una persona que no le gustaba verlos feliz y que quería contigo. ¿Conmigo? No, pues no, mira. Pues yo, la verdad, pues yo nada más me dedicaba a mi trabajo. Pero de que yo me fijara que alguien se quedara viendo conmigo, ni siquiera. Tu hermana últimamente se ponía en un plan pesado conmigo. Pero hasta ahí. Se volvió muy celosa. Hasta llegó al grado de celarme con Fabiola. Y pues, estoy bien enfadado de eso. Pero pues, ¿cómo no te iba a celar con Fabi? Si está bien bonita. Chaparrita, bonita. ¿Oye, no? Sí. Pues a mí me gusta. No sé tú. Pues es que la verdad, es una muchacha muy linda, muy especial, muy romántica, muy... muy atenta en todo. Yo lo sé, pero hasta ahí nada más, como amigos. No quiero nada. Nada con ella, nada más por amistad. Pero pues ya ves, así son las cosas, ¿eh? Tuvieron que sufrir. Ahorita que están diciendo de una persona, ¿quién sospechan ustedes que me está haciendo algo daño? Alguien mal. Ah, caray. Ahorita que me estoy quedando pensando, ¿acaso es Fabi? No. ¿Pero quién chingados es? No, a Fabi no la creo capaz de eso. Hay una persona. ¿Qué chingo será? Es que ya me desespero que le dan muchas vueltas al asunto. Es doña Carmen. ¿Qué? Es doña Carmen, la bruja del pueblo. ¡No manchen! ¿Cómo va a ser ella? ¿Doña Carmen? Y además esa señora sí es grande, ¿eh? Y otra cosa, ¿y bruja? ¿Están locos ustedes? ¿Bruja? Ah, no les creo nada. ¿De cuál fumamos? De ninguna. Yo mismo lo comprobé. ¿Lo comprobaste? ¿En qué forma? La respuesta es muy obvia. Mira, como se lo dije a él, este crucifijo está exorcizado. Y cuando yo me le acerqué a ella, ella se echó a correr. Con el simple hecho de acercármele y mostrárselo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo todo en eso. ¿Pero en brujerías? ¿Cómo crees que voy a creer en esas cosas? Mira, más vale que lo creas. Porque tú y tu esposa se casaron amándose. Y no puede ser posible que de buenas a primeras ella se haya marchado. Supongamos que tienen razón los dos, pero ¿cuál es la solución? Primeramente, estar cuidado y pendiente de ti. Ahorita que me estoy recordando, hace unos días me encontré a doña Carmen. Se me acercó y me decía que yo iba a ser suyo, nada más para ella. Y no sé dónde chingados sacó eso de la carta que encontré. ¿Quién le dijo? No entiendo. Es verdad. Nosotros éramos los únicos que sabíamos. Además, también, ella me dijo que ella también sabía la de la separación de ustedes. ¿Ya ven? Aparte de bruja divina. No, ya me dio bien machín de miedo, ya me voy. No, no temas. No te me acobardas tan pronto, esto apenas comienza.
Recuerda que tenemos este crucifijo que nos está protegiendo. No te acobardes, mijo. También a mí me está dando mucho miedo últimamente. En el árbol de aquí de la esquina hay un pájaro muy grande que se para. Y pues me está chistando. Y eso es lo que me pone nervioso. Y a mí se me figura que es algo malo. Ya cállense, ya me está dando más miedo. Ya están hablando de eso. Ya ves, se los dije. Yo nunca me equivoco. Yo cuando hablo es porque tengo los huevos en la mano. Miren, hice muy bien cada palabra que digo. Yo nunca me equivoco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Estamos en grave peligro. Somos tres y nada más es un crucifijo. Mira, Chaparrito tiene razón. No te preocupes. La bruja lo que quiere es a él. Por el momento hay que esperarnos a que caiga la noche, porque de seguro viene por su alma. En ese momento se apareció. ¿No viste? Le puse el crucifijo y se desapareció la maldita bruja. Entonces la batalla está ganada. Ya no se va a aparecer ni se va a andar por aquí. Eso espero. Eso espero. Mi amor, perdóname por todo el tiempo que estuve lejos de ti. No sabía lo que me pasaba. No te preocupes. Lo bueno es que todo está muy bien ya con nosotros dos. Gracias a Dios, mi amor. Así es. Todo va a volver a la normalidad. ¿Por qué lo dices, hermano? No sé por qué lo digo. Tienes razón. Nosotros sabemos solamente por qué lo dices. ¿Me pueden decir por qué? Es mejor que no lo sepas. ¿Acaso es algo malo, hermano? Tranquila, lo importante es que ya estás de regreso. Y ese es un misterio. Y me siento tranquila, me siento feliz, me siento como liberada. Qué bueno, hoy en adelante hay que ser muy felices. Así es, mi amor. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? Es el hombre que toda mujer. Qué bueno, hoy en adelante hay que ser muy felices. Así es, mi amor. ¿Qué hay que comprar? Poco a poco. Vamos a hacer nuestra casa. Amolarlo. El ranchito hace falta más vaquitas.
apenas empezamos con un caballito. Y ahí va. Es el hombre internet. Ya tanto, Ahorita lo dije bien. ¿Y luego, cuñado, por qué has contestado mis llamadas? Bien, hermano. Ay, hermano. No mames, cabrón. No, ya. Es tu cuñado, cabrón. Tu cuñado, no tu follado. Ya, silencio, señores. Se graba. 3, 2. No mames. ¿Quién empezaba? Yo.